chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien. Qué gusto saludarlos por acá en día domingo. Y hoy, amigos, no es un domingo cualquiera, sino que hoy estamos en el famosísimo Hotel Xcaret, México. He escuchado miles de cosas sobre este hotel y hoy finalmente he podido accesar gracias a mi hermana Mari Carmen. Hermana, te quiero mucho. Y bueno, amigos, pues hoy es un día en familia. Estamos casi todos los miembros de la familia por aquí. Hemos entrado con un day pass, entonces no nos estamos hospedando aquí, pero tenemos acceso a todas las instalaciones del hotel. Y ahorita mismo estamos en la recepción, que, amigos, está decorada de una forma muy muy bonita referente a Navidad. Y bueno, chicos, pues sin más les voy a enseñar cómo luce la recepción y acompáñenos hoy a ver si es verdad que este hotel se merece los 5 diamantes que tiene. Bueno, amigos, pues esta es básicamente la entrada del hotel y lo que más me gustó es que al momento de entrar te ofrecen una toallita refrescante o te ofrecen también una paletita sabor chocolate, guanábana y otros sabores más por allí para darte la bienvenida mientras das todos tus datos para poder registrarte. Y después de eso damos directamente a esta parte donde está la decoración. Amigos, mi familia ya se fue ahorita al buffet porque vamos a entrar a desayunar y vean esta vista tan bonita, tan chulísima. Ya están por allá tomándose fotos, amigos, porque hay que aprovechar. Bueno, pues por aquí está Vivek ya tomándose fotos. ¿Qué tal, amor? ¿Cómo se ve para ti el hotel hasta ahorita? Ahorita es solo primero, pero sí es bonito. La primera impresión es bonita, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a que nos tome unas fotitos y después de eso nos vamos para el buffet. Amiguitos, pues ya estamos de aquí adentro. Nos han dicho que este es el mejor para desayunar, así que vamos a ir a ver qué tal está el menú. De momento les digo que algo súper único que tienen es a las personas que están haciendo la comida enfrente de ti. Están cocinando, entonces eso es como un plus muy bueno. Están haciendo quesadillas. La cola de las quesadillas está así. Me imagino que deben de estar muy ricas. Pero lo mejor, amigos, es que para las personas que no son de aquí pueden ver cómo se elaboran esos platillos tradicionales mexicanos. Y sí, amigos, los extranjeros lo aman. Amigos, terminamos de desayunar. Adiós, Mercadito de la Merced. Delicioso, amigos, si vienen por aquí. Les recomiendo muchísimo las crepas de Nutella con crema dulce. ¡Mua! Deliciosas. Y bueno, mi Santiaguito, amigos, hace el baile de la felicidad porque comió muchísimo. ¿Comiste mucho, Santi? Sí, está feliz. Amigos, mi papá y mi esposo se fueron al bar porque están viendo el mundial y bueno, está ganando Argentina, entonces tenían que ir a verlo directo allá. Bueno, vamos a llevar a los niños ahorita a que vayan a divertirse un ratito. Yo vengo aquí con Santi, amigos, porque comió muchísimo, entonces va un poco despacito, pero están muy felices. Y bueno, lo que sí puedo ver que tiene muchísimo este hotel es el agua, amigos. Puedes encontrar agua en la gran parte del hotel y creo que eso es muy bueno, te da la sensación de un lugar fresco y bonito. Mi hermana me comentaba que también está el área de carriolas, pero ahorita no tienen. Me parece que sí las puedes pedir por si vienes con niños pequeños, no se te dificulte recorrer el hotel. Y llegamos ahora sí al área de las albercas. ¡Wow, chicos! Miren, tienen ahí un pulpito gigante, calamar gigante. Es una resbaladilla para los niños. Y ahorita el solecito, amigos, está empezando a salir, porque hoy por la mañana tuvimos la suerte de que amaneció lloviendo, pero ya se va componiendo poco a poco el día. Entonces vamos a caminar un poquitito más, vamos a acalorarnos un poco más y vamos a entrar a esta parte del hotel. Amigos, estoy muy feliz de compartir con mi familia estos momentos. Son recuerdos que seguimos creando. El año pasado hicimos Chichen Itza, este año estamos haciendo Xcaret. Entonces vamos muy bien, ya solamente falta que venga mi hermano. Mi hermano también va a disfrutar de esas actividades, pero ya no les va a hacer con nosotros en familia.
sino que los va a hacer por separado con su novio. Chicos, venimos con mis sobrinos a esta parte que es la parte Teens, es Shipal, y aquí hay muchos tipos de juegos de mesa para niños. De este lado está el hockey, está el futbolito, por acá también está un autobús, una van con varios tipos de snack para que los chicos vengan y ellos tomen y estén aquí pasando su tiempo muy bien. Miren, tienen gomitas, tienen cacahuates, guay, está bastante bien ordenado. Y de este lado creo que es la mejor parte para mí, que es la parte del entretenimiento y el cine. Y bueno, Jennifer, por supuesto, la chica saltarina de la familia, ya está metida aquí en la red y está juegue y juegue. ¡Hola, Jenny! Muy bien, ¿te gusta? ¿Sí? Perfecto, ponte a saltar mucho. Ándale, para que después vayamos a la alberca. Oigan, pues ayer mi mamá se fue al parque Xcaret por primera vez. Cuéntanos, ¿cómo te fue? Muy bien. ¿Sí? ¿Recomiendas el lugar? Sí. ¿Sí? Sí, está muy bonito, muy divertido, sano, limpio y hay mucha variedad para compartir en familia. ¿Qué tal te fue con el espectáculo de la noche? Eso está hermoso, 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 hermoso. Muy bonito, hermoso, ¿verdad? Hermoso, Y hermoso, y hermoso, y hermoso por mil. No, muy bonito, o sea, realmente... Yo quiero mecer, me dice... Ya se puso en medio. Eso sí estuvo genial. Una manera fácil de moverse. Sí, mira, con su tía y su primo. Bueno, amigos, pues parece ser que a mi mamá sí le gustó mucho la experiencia de ayer. Mi papá también fue por primera vez. Nada más que mi papá ahorita está viendo el mundial. Cuando me lo encuentre le voy a preguntar qué tal fue con la experiencia. La impresión de ver trabajar a un equipo de manera tan coordinada. No nada más lo bonito del espectáculo, sino de admirarlos, de cómo trabajan, cómo están coordinados, las horas de ensayo, todo, ¿no? Maravilloso, todo. Vestuario. Muy bonito. ¡Jennifer! ¡Jenny se va a pegar ahí arriba! ¡Sí! Eso es lo que dice. Vean a la altura en la que está Jennifer, de aquí hasta acá. Pero está segura, amigos, porque estamos todos aquí y sí aguanta. Sí aguanta, sí aguanta. Después de haber saltado muchísimo, vamos a tener unas gomitas como snack. Una para Jenny, voy a la culeta y Jenny ya quedó de otro lado. Y una para Santi. Jenny, te tenemos que peinar otra vez, mi amor. Sí, gummies. Por aquí también tienen un poco de dulces tradicionales mexicanos. Están mazapán, están las obleas con leche quemada. Están aquí estos dulces de amaranto. Y también de este lado están como pequeños tipos de cereales, papitas, refrescos. Amiguitos, justamente aquí abajo de la hamaca gigante está aquí la televisión, en donde están poniendo cómo es que hacen cada artesanía que está en este hotel. Son personas de diferentes estados. Hola, mi amor. ¿Cómo te la estás pasando, José Luis? Bien. ¿Bien? ¿Estás feliz? Sí. ¿Sí? ¿Santi, estás feliz? Sí. ¿Jenny, estás feliz? ¿Tú, Elías, también estás feliz? Muy feliz. Bueno, disfruten mucho hoy, ¿ok? Dios, ¿cuántos nietos tienes? Muchos nietos. ¿Quién diría? Más los otros dos de Rubén que vendrán, ¿no? Próximamente a lo mejor. O más, ¿no? Bueno, pues ya de mientras completamos, amigos. Nosotros somos tres niñas y un niño. Mari Carmen, Maite, Vianney y Rubén. En este caso son tres niños y una niña, al revés. Miren, en lo que los niños juegan, los papás se pueden venir aquí a sentar y ver cómo es que elaboran todo esto, amigos. Muy bonito, muestran cada parte de México y creo que sí está muy presente México en este hotel. Amigos, pues después de haber estado ahí jugando un buen ratote, nos trajeron a este pasillo, que es un pasillo que está rodeado de estas artesanías que se llaman los soplones y son artesanías originarias del estado de Guerrero. Entonces, amigos, les voy a enseñar cómo se ve para que ustedes vean esta artesanía mexicana. Y bueno, por aquí abajo les pongo un poquito más de esa historia y el link por si quieren ir a buscarlo. Miren, estuvimos viendo lo que estábamos sentados allá en el área de los niños, cómo es que los hacen, cómo se elaboran. Estas de acá están con arte huichol y son originarias de este estado. Vean, el arte huichol, para los que no sepan, es ese tipo de arte que se hace con estas pequeñas piedras de diferentes colores y se ve así, amigos. Es todo un pasillo lleno de este arte.
¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Saca, Jenny! ¡Oh, no! ¡Te atrapó a ti también! Amiguitos, pues ya estamos listos, cambiados y demás. Y los niños ya andan hasta allá jugando, amigos, en la alberca Pulpo. Mi Santiago está con sus primos, mi Jennifer está en la aventura. Y, amigos, pues resulta que Argentina ganó la Copa Mundial. Muchas felicidades a todos mis suscriptores de Argentina. Bien hecho, amigos. Aquí en esta parte de México hay muchísimos argentinos. Entonces no dudo que la gente aquí en Playa del Carmen salga a festejar, amigos. Es un gran logro y a mí me enorgullece mucho que un país de América haya ganado, especialmente hispanohablante. Entonces muchas felicidades a todos los argentinos. Creo que fue un partido muy bueno. No lo vi, pero mi papá acaba de llegar y me contó todo muy emocionado. A mi papá le encanta el fútbol, amigos. Y mi suegro también me llamó para decirme que había ganado Argentina. Así que bueno, felicidades. Chicos, yo ahorita me voy a meter aquí a esta alberca. Cabe aclarar que el costo por estar aquí incluye absolutamente todo. No tienes que pagar por nada extra, amigos. Los camastros ya están incluidos, las bebidas ilimitadas, la comida también. Entonces aquí no tienes que hacer nada más que disfrutar. Así que bueno, amigos, me voy a poner a disfrutar y les voy a grabar por allá adentro. Me voy a subir al pulpo, amigos. Chicos, nosotros pensamos que el agua estaba súper fría y no, amigos, la tibiaron. Entonces es una agua que está calientita. De hecho, si vemos hacia allá, se ve como que un poquitito el vapor saliendo. Entonces está riquísima, amigos. Es lo bueno de aquí, que al menos van checando el clima para ir arreglando la temperatura del agua. Y bueno, Santi se está aventando de este lado, amigos, del brazo de este pulpo, que es para bebés. Solito se está aventando sin ningún problema. Todos los niños están jugando de este lado. Y Jennifer, amigos, Jennifer es extrema. Se estaba aventando desde allá sin ningún problema también. Pero a su papá ya le dio un poquito de tentación, entonces ya la trajo por aquí. Amigos, Jennifer tiene 3 años, pero actúa como si tuviera 6. ¿Y cómo está con sus primos? Pues en valentón más, se avienta con sus primos a los lugares más altos. Amigos, we are here at the infinity pool in Skeletonton and it looks beautiful, beautiful, beautiful. The ocean is right behind us and I like the bar over there. That looks amazing for me. It's like one of the best things I've seen in recent times. The bar, the infinity pool and the ocean right there. So we are here chilling with the family, nothing much. Shiva is enjoying, Jenny is right here behind me, so it's good. Here is my sister-in-law, cuñada. Después de haber nadado un montón, vamos ahora a ir a la parte de enfrente, que es en donde está el mar, y vamos también a comer algo por ahí. Y amigos, oh Dios, qué delicioso hemos nadado el día de hoy. Se siente muy, muy, muy rico. Creo que en definitiva sí vale muchísimo la pena. ¿Vale la pena? Sí. Mis papás están bien contentos, amigos. Eso es lo que más vale la pena. Amigos, creo que en definitiva este lugar es hermosísimo, amigos. Está muy bonito. De este lado hay como un río y hay unos peces ahí nadando. Podemos hacer kayak también. Entonces, creo que sí vale mucho la pena. ¿Cuál es tu opinión? Bien, bien. Está muy bonito. Me gusta. There are fishes there. Ahora es necesario conocer más de su lugar, no nomás. Sí, vamos a ir para la playa, vamos a hacer kayak. Y bueno, tenemos aquí hasta las 8 de la noche, me parece.
Oigan, chicos, después de estar allá un rato te pasamos a comer y ahora vamos a ir a hacer kayak. Pero algo que me llamó la atención fue que aquí tienen un restaurante vegano y también enseñan yoga. Miren, por aquí está más o menos como los tiempos y demás, las clases de yoga y el menú que es 100% vegano, no es ni siquiera vegetariano, sino vegano. Y bueno, pues nosotros vamos a ir para allá más adelante porque vamos a ir a hacer kayak. Los niños se durmieron, se despertaron, ya están de lo más contento. Y mis sobrinos están viendo si entran o no aquí al agua porque es agua fría, amigos. Miren, creo que no les había enseñado esta parte de aquí. Parece ser que es como un río y en esta parte yo vi que había unos pececitos. Entonces después de esto sigue el mar. Vamos a ver si seguimos más adelante para ver la vista. De momento, chicos, aquí está Vivek platicando con mis sobrinos y familia. ¿Está frío? Oigan, no inventen, mi Vivek se metió esta agua y está frísimo, adiós. Yeah. Bueno, pues ya mi hermano fue a preguntar por el kayak y el kayak, no, amigo, se cancela porque es mucho tiempo de espera, se tiene que reservar con anticipación. Entonces nos vamos de regreso con los niños a la alberca con el pulpo. Miren, qué bonito. Dice mi hermana que ahorita ya la gente está reservando para mañana temprano, entonces ya no hay cupo para eso. Chicos, pues finalmente llegamos a esta parte del hotel, que es la parte de la playa. Está un poco picada, pero se ve muy bonito. Hay lugares muy bonitos para tomarse fotos. Los chicos están de este lado jugando. Ahí también hay un salvavidas, entonces está bonito. Y lo mejor es que por ahí están las habitaciones con la vista al mar. Me parece que el que está de aquel lado es el hotel Xcaret Art, amigos, que es otra fase de este hotel. Que ya ese es para personas adultas, ya no incluye niños. Entonces, bueno, amigos, pues venimos aquí en esta parte. No trajimos el dron porque parece ser que no está permitido, pero bueno, con las cámaras del teléfono es suficiente. Amiguitos, pues ya terminamos de estar en la alberca, de recorrer el hotel, de ver las actividades y de comer. Ahora lo único que falta es irnos a bañar y ponernos guapos para nuestra cena familiar elegante en el hotel. Miren lo que acabo de ver por aquí. Miren, me parece que esa es otra fase del hotel en donde tienen este tipo, pues, alberquitas. Me recuerda mucho a este lugar en México. Un poco similar, pero está bonito. Entonces, chicos, acompáñanos para ver cómo son las habitaciones por aquí y bueno, pues a ponernos guapos para la cena de la noche. Por cierto, chicos, algo que he notado mucho aquí es que hay muchos puentes colgantes. Hay puentes colgantes de fase a fase, hay puentes colgantes de habitación a habitación y eso le da un buen plus. Es como sentirte en la celda, amigos, totalmente. Se siente súper padre, amigos. Sí, amigos, acabo de preguntarle a un salvavidas si es que hay changuitos y dice que sí, que hay muchos monitos araña. Pero bueno, no los pudimos ver en esta ocasión. Y bueno, pues ahorita vamos en busca de nuestra habitación para ponernos guapos. Miren, a esto es a lo que me refiero con que casi todo el hotel tiene ese tipo de puentes colgantes para trasladarte de un lugar a otro. ¡Mande, mi amor!
Sí, llegamos a donde estamos al principio. Sí, allá es recepción. Chicos, pues miren, les enseño cómo es la recámara por aquí. Llegamos a arreglarnos, ahorita ya nos estamos yendo. De este lado hay una cama matrimonial, un teléfono. Me encanta el arte que tienen aquí de este lado. Y de este lado tenemos la televisión, una sala pequeña. De este lado está el escritorio. Y por acá lo que más me gustó es el acceso a la hamaca. Y bueno, la vista no es exactamente la vista al mar, pero sí tiene una bonita vista. Miren, esta es la vista que tenemos desde esta habitación y lo mejor de todo es la hamaca. Así que bueno amigos, después de esto nos vamos a la cena que tenemos. Tenemos la reservación a las 6:30, entonces momento de irnos. Oigan, pues ya estamos aquí en el restaurante y les quiero enseñar a mi niño hermoso. Vean lo que guapo está, y parece que sea mi Santiago, ¿verdad? Y de este lado tengo a mi Jennifer. Hola. Mira mi bautizo. Tu bautizo, el vestido de tu bautizo. ¿Tengo foto? Sí, el mío tiene foto. ¿Y también tengo foto? Diferentes flores, sí. Mi también tengo foto. Y por aquí está José Luis, que dice que se parece a Spider-Man. A Peter Parker cuando se vuelve malo. Chicos, el restaurante en el que estamos se especializa en comida oaxaqueña. Todo el menú es de comida oaxaqueña, amigos. Entonces hoy vamos a probar tlayudas, vamos a probar tepelas y vamos a probar unas cosas más del estado de Oaxaca. Miren chicos, de este lado es en donde están haciendo, me parece que los huaraches. ¿Esos son los huaraches? Disculpa. Son empanadas. Son empanadas. Ah, mira, son empanadas de este tipo. Para mí las empanadas son burreaditas. Mande, mi amor. Así es, nosotros tenemos de estas en la casita de India. Muy bien. Vamos, mira. Sí, mira, por aquí están los diferentes tipos de elote. En Perú comen mucho de este, o me parece que es este, con el que hacen su agua. Un agua de sabor que me dieron a probar. No, este es decoración. Así es. Vean chicos la cara de felicidad de mi mamá tomándose su carajillo, adicta al café. Oigan, ven qué servicio tan bueno, nos vinieron a dejar por aquí unos tamalitos y unos veganos para mi beco, o sea, le están dando aparte su menú también. Amiguitos, pues nosotros ya estamos de regreso en casa y bueno, fue un día espectacular, la pasamos súper bien. Mi parte favorita fue el de la alberca para los niños, ya que esa alberca estaba climatizada y el agua estaba calientita, rica, preciosa, chulada de alberca. Y de allí los restaurantes. El restaurante de la Merced vale muchísimo la pena para ir a desayunar. 100% recomendado. Y bueno amigos, pues hoy fue un día muy especial, principalmente porque lo pude compartir con mis papás y con mis sobrinos. Entonces chicos, yo por aquí les voy a dejar este videito y nos vamos a estar viendo hasta el día de mañana. Que tengan muy bonito día, chicos. Adiós.